Hola a todos, yo soy Roberto, os doy la bienvenida a este canal de video reviews de productos de Katuin.com y en esta ocasión os voy a presentar lo que parece un pendrive, pero que no lo es tanto. Es un producto nuevo de SanDisk y nos propone un método de almacenamiento inalámbrico por el cual todo lo que metamos aquí vamos a poder encontrarlo, visualizarlo y gestionarlo desde nuestros dispositivos móviles como son nuestros terminales iPhone, los iPad, también terminales Android e incluso los ordenadores. Os vamos a explicar cómo funciona. Lo primero que vais a poder observar cuando tengáis en las manos el producto SanDisk es que efectivamente es un pendrive, un USB, que lo vamos a poder conectar a nuestros ordenadores para introducir en él cualquier tipo de documento. ¿Cuántos gigas tiene? Las primeras preguntas, ¿no?, que nos pueden surgir. Pues realmente las que nosotros queramos, porque aquí, como vais a poder ver, tiene una pequeña abertura. En ella va a esconder una tarjeta micro SD, que será la encargada de contener todos nuestros archivos. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos una tarjeta de 16 GB, pero como sabéis, incluso ya comienzan a haber tarjetas de 128 GB en el mercado micro SD, con lo cual nos da muchas posibilidades. Además, también no solo depender de una tarjeta, sino que poder intercambiar en varias, porque tengamos allí información del trabajo, también películas, música, documentos, etc. Vamos a ver que aquí ya está parpadeando en nuestro LED azul, tiene un botón. ¿Cómo funciona realmente este dispositivo? Va a generar su propia red inalámbrica. Para ello, tendremos que pulsar durante brevemente un segundo y ya, como veis, ha parpadeado los LED, tanto el naranja como el azul. Esto lo que va a hacer es que primero desactivaremos el dispositivo, en este caso la red Wi-Fi, y también la activaremos. Ahora la tenemos activa, lo sabemos porque el LED azul está parpadeante. Nosotros, digamos que ya tenemos varios archivos introducidos en él y para, bueno, más que nada mostraros el ejemplo. Veremos que también nosotros vamos a poder introducir diferentes archivos en él, tanto desde los dispositivos móviles como desde el ordenador. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es, como decimos, pinchar el USB de SanDisk a nuestro ordenador. Lo vamos a poner en cualquier puerto USB. Y vamos a ver cómo el ordenador lo va a detectar como cualquier disco externo. Ya tenemos carpetas tanto de documentos como de music, fotos y vídeos. Aquí con diferentes, como veis, con diferentes archivos. Obviamente, para introducir cualquier otro archivo, simplemente es arrastrándolo como si fuera un pendrive tal cual. Directamente lo copiaríamos en el dispositivo y listo, ya está. Ahora bien, ¿cómo lo utilizamos en nuestros iPhone y iPad? Para ello nos vamos a necesitar una aplicación. Una vez que la abramos, nos va a pedir una cosa. Obviamente, conectarnos a la red inalámbrica de nuestro dispositivo, que como os hemos dicho antes, la va a generar él mismo. Nos vamos a ir al menú de ajustes, al menú Wi-Fi. El pendrive inalámbrico de SanDisk soporta hasta 5 dispositivos conectados a la vez, con lo cual podremos conectar todo tipo de dispositivos, ya sea ordenadores, tablets, smartphone, etc. Bien, ya estamos conectados y ahora regresamos a la aplicación de SanDisk. Aquí ya lo tenemos. Y como veis, ya tenemos disponibles todas las carpetas que antes habíamos visto en el ordenador, con todos los archivos, por ejemplo, esta canción, que podemos perfectamente reproducir. De igual manera, tendremos diferentes fotografías, etc. Si nosotros, por ejemplo, queremos subir un archivo o una fotografía directamente desde nuestro iPhone a la nube que va a generar el SanDisk, pulsaremos este botón y podemos cargar fotos, vídeos, archivos desde el propio iPhone, incluso crear nuevas carpetas. Vamos a ver que, como vemos, es muy sencillo porque también podremos incluso descargar cualquier archivo que tengamos en el SanDisk a este iPhone. Por ejemplo, podemos descargar esta película o este vídeo que, por cierto, recomendamos ver. Si queremos algo más de seguridad para acceder a la red de SanDisk y que nadie pueda acceder a él, por ejemplo, cuando estamos en un entorno corporativo o simplemente pues, no queremos que nadie pueda visualizar y conectarse a nuestra red, aquí podemos definirle una contraseña. Esta contraseña nos la pedirá como si fuera cualquier red Wi-Fi para acceder a la conexión con la red que generará el dispositivo SanDisk. Vamos a ver ahora cómo acceder no solo desde el iPhone, también lo podríamos hacer exactamente igual en el iPad, pero desde el ordenador.
Aquí ya en el ordenador lo que tenemos que hacer es repetir un poco la operación que hemos realizado en el iPad o en el iPhone, que es conectarnos a la red que el SanDisk genera. Aquí la tendríamos, nos conectaríamos a ella, entraríamos en el navegador web, en este caso nosotros utilizamos Safari, y introduciríamos la dirección que nos especifica SanDisk en las instrucciones del dispositivo. Y como veis, aquí tendríamos los archivos. Podríamos acceder a ellos, podríamos gestionarlos, eso sí, no podríamos subir ni bajar ningún archivo desde la web. Pero sí que podríamos verlo, como veis, este PDF, de una manera muy sencilla. De igual forma podríamos hacerlo con la música, con los vídeos, etc. Podríamos incluso reproducirlos. Como veis, nuestro dispositivo inalámbrico de SanDisk nos va a proporcionar una gran flexibilidad a la hora de llevar nuestros archivos y también compartirlos con todas las personas y dispositivos que tengamos conectados a nuestra red Wi-Fi, tanto del trabajo como de casa como de cualquier lado. Un gran producto de almacenamiento inalámbrico que os recomendamos en Katwin y que por supuesto lo encontraréis en katwin.com.